Vamos a empezar a narrar. Tuvimos unos ligeros problemas de... Esto está... Lo estamos explotando apenas. Estamos viendo la forma de transmitirles bien esto. Esto ya está. Vamos a verlo rápidamente. Perdón por todo. Aquí ahorita va directamente Kaito. Van 1-1 contra Jake May. No pasaron... Nada normal, entonces está ahorita haciendo mucho daño a Kaito con ese espíritu de hielo. Ya es el minero directamente de Jake May para atacar. Prácticamente, vamos a ver qué es lo que está haciendo del lado derecho. Y ese veneno por parte de Jake. Esto puede ser para los dos, señores. Minero que empieza a dar unos palazos y se lo sorprende con unos bárbaros de elote del lado izquierdo. Así es, ese P.E.K.K.A que va directamente hacia la torre y ya del lado derecho están los soldados para acabar con la torre. Kaito May está quemando el Elixir. Ponen ese montapuerco con bola de fuego tal vez. No. ¿Sabes qué? Solo montapuerco. Ya mandan una mosquetera del lado derecho. Se pega que no va a ayudar. Minero por parte de Jake con veneno para destruir esa torre. Esto puede ser para Jake. Bola de fuego. Esto es para Jake, señores. 392. Kaito que va a hacer montapuercos directo para torre, ya hace tronco que no va a poder hacer nada y esto se queda para Jake. Esto va a ser partida para Jake, señores. Así es. Buena partida. Jake se lleva el triunfo, señores. Muy bien, ¿qué es lo que dice? Vamos a ver qué es lo que dice el árbitro. Global 1-1. Esto se está poniendo reñido entre Maquinones y Nightscorpions. Pero viejo, vamos al a 1. No sé, pero pues ya. ¿Qué es lo que dice? Tengo que estar maniando aquí. Kaito aceptaron tu partida y perdieron punto, sí. Pero fue un accidente, bro. Cero spam. Sir Lucholot. Sir X no juega suplente. No entiendo eso. Sir X no juega suplente, Dark Demon. Gana en la cancha. Ok. Expulsamos a Kid porque está haciendo spam.
está raro, si es saber qué va aquí. Tratamos de empezar a subir más videos aquí. Puerta, esto es para la liga. No importa lo que pase, todo tiene que ser transmitido para la liga ahorita. Para que vean cómo fluyó el partido o no. Ahorita no sé qué está pasando, no sé qué están diciendo. Recuerden que vamos a tener muchos premios y después vamos a hacer directo para reclutar más personas para el clan de Mexicats. Chets está diciendo ahorita tonterías. Entonces, no sé qué pasó. Un poco se lo guió. Dicen que están jugando. Están ahí jugando. Hasta ahí escribió. Bueno, aparte se bugueó esto y nadie se dio cuenta. Ya está ahí Sir Lucholes haciendo mucho daño directamente desde la torre. Vamos a ver si The Dark Demon empieza a hacer mucho daño. Montapuercos directamente desde la torre. ¡Ay! Se alcanza y le puede pegar ahí directamente ese. Se peca que va directamente ahí. ¡Múndale! La destruye a esa. Ese se le echó lo que quiere las tres coronas. Puede ser. The Dark Demon, que no sabe cómo defender. Este puede ser partida para. ¡Ah! Se empezó a reír su lucholo. Dice que está ahí todo el BM y que el BM es de los dos. A ver. ¿Qué es lo que decide el árbitro? El árbitro está tardando mucho mientras vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Mucha risa hacia el cholo. Ya había perdido.
vamos a leer. Prácticamente esto está siendo muy largo. Están hablando del BM, punto para Night Scorpion, Bandes, Your Lucho, Bola de Fuego, ok. Vamos a ver qué es lo que deciden. Ok, no saben qué hacer por ahora. Marcador se está haciendo muy largo. Creo que ya va a empezar a fluir. Bola de fuego, dice. Ok. The Dark Demon peca, dice. Vamos a ver si ya va a empezar esto. ¿Qué es lo que pasa? Peca. Ya mandó Dark Demon y aceptó su Shirlochot. Vamos a verla. Dark Demon empieza con un espíritu de hielo. Se monta puercos que vaya hacia la torre. Vamos a ver quién es el que gana ahorita. Este caballero del lado derecho para defender por parte de Dark Demon, pero viene con un push fuerte sobre los shots. Ya mandó ese tornado para defender directamente hacia el medio y hace un daño que lo deja en 2010 a Dark Demon. Vamos a ver espíritu de hielo por parte de tres y monta puercos que va directamente hacia la torre. Vamos a ver si le pega uno. Acaba de generar un golpe. Ese espíritu de hielo que congela para hacerle más daño. Bien jugado por parte de Dark Demon, que se va a la delantera. Tronco para desaparecer esa princesa. Dice, ¿sabes qué? Yo no quiero aquí. Vamos a ver, todo bien. Todo fluye bien. Verdugo del lado izquierdo para empezar a hacer daño. Llevan ese minero directamente para hacia atrás con unos murciélagos para hacer daño. Se distrae ese caballero. Y empieza a santurrar unas cuantas palazos directamente. The Dark Flood, que es emboscado por una gran vaca y su todo su peso caído. Mago eléctrico para empezar a frenar ahí. Y lo defienden ahí arriba con unos duendes. Vamos a ver si empieza a generar daño. Bien, bien jugado por parte de Dark Demon. Tronco. Segundo restante, si se montó porque quedó directamente hacia la torre. Vamos a ver si alcanzó a hacer mucho daño. Es un golpe y dos golpes que va directamente de Dark Demon. Por eso viene con el spam de tropas directamente. Vamos a ver si hace daño. Empieza a generar daño. Esa princesa que empieza a hacer daño del lado derecho. Ya defendida por un caballero y espíritu de hielo por parte de Dark Demon. De la izquierda, su espíritu. Vamos a ver si este montaporcas llega a hacer daño. Un golpe y ya le metió dos golpes. Puede estar como a cohete. Vamos a ver si es lo que tiene Dark Demon. Ya está defendiendo bien. Del lado izquierdo se le viene algo complicado a Dark Demon. Ya lo extiende con ese tornado. Esto está bueno, esto está reñido. Vamos a ver quién va. Ya explota, esos esqueletos empiezan a hacer daño. Esto puede ser partido para Dark Demon. Alcanza a ciclar, vamos a ver cuál es la carta que tiene oculta. Montapuercos con espíritu de hielo. Y la acaba de frenar, pero vamos a ver si alcanza a hacer daño. No le pegó, señor. Del lado derecho está haciendo daño a esas princesas, esas mineras y la torre. Vamos a ver. Esto está para los dos, está muy bueno. Ya cargó esa vaca. Ese rayo que no alcanza a destruir la torre. Y vamos a ver. Ya brincó. Eso está reñido. ¿Para quién será? Y se apresuró un poco. Si lo echó, esto le puede costar la partida directamente. Y sí, Dark Demon. Partida de Dark Demon, señores. Y esto se coloca a 2-1 global.
Dark Gods ha hablado y así se queda. Punto para Night Scorpions. BM al final. BM al final. Que sepa, no, solo fue un like. BM es... Vamos a ponerle... Dice aquí BM, carita llorona, risa y enojo BM directos. Así es. Eso es verdad. Vamos a verlo rápidamente. Vamos a verlo rápidamente. Vamos a ver si es que dijeron que había BM. No sé si es verdad, es mentira. Es decir, los shows dejó mucho que pasar a ese montapuerco, fue el que le dio prácticamente que perdiera. Fíjense, golpe directamente. ¡Pómbale! ¡Pómbale, pómbale! Bueno, bueno. Hasta... no, hasta no sabe ser BM. Hasta el final. Sí, solo fue light. Vamos a ver qué es lo que dijo el árbitro. ¿Con qué nos dice? ¿Quién va? ¿Quién va ahora? Pulgares arriba no es BM. Pulgares arriba no es BM. Ok, Chopper versus Jobber. Vamos a ver. Están tardando mucho. Mucho, mucho. Envío, dice Chopper. Pues creo que sí, amigo. Tienes que mandar batalla. Dice Dark Gods, a huevo, güey, creo que sí. Y ya mandó. Hover, tienes un minuto para aceptar, vamos a verla. Pues ahí está, señores. Paso minero, que va directamente hacia la torre para empezar a generar mucho daño. Oh, espíritu de hielo. Cover totote. Oh, esas flechas que acaban con ese barril de duendes por parte de Hover totote. Vamos a ver si Chopper. Chopper es de One Piece. Sería Chopper. Let's go. Princesa que va directamente por esa torre. Mago eléctrico para matar esa. Oh, le dice, ¿sabes qué? Yo tampoco te quiero a ti. Se trancaza directamente por parte de Chopper. Espíritu de hielo con barriles directamente hacia la torre. Vamos a ver si empieza a generar mucho daño. No, dice, ¿sabes qué? No existe nada. Cobertoto te va con ese minero veneno prácticamente. No, no, no ha usado su veneno, entonces. No mostró su última carta, al igual que Chopper. Floyd Bike de Chopper y Hover Totote. Tal vez tenga ahí un... ¿una ballesta? No sé, no sé. Ya está esa princesa. Un daño. Vamos a ver. Ven directamente por parte de caballero.
su Dragon Infernal directamente en los barriles hasta atrás para... Oh, se les alcanzó a dar, joder, Toto te los venía cazando. Ya se viene ese minero para paliar sus duendes. Su carta oculta era el Dragón Infernal. Vamos a ver, Chopper, ¿cuál será? No tiene nada, no tiene nada. Hasta ahorita prácticamente está tablado todo. Puede ser para Chopper. Chopper tiene un poco más de ciclo y de daño. Pero mientras lo esté adivinando esos flechazos, te ya está. Y joder, Toto te le está dando palazos. Poquito a poco, pero lo esté haciendo. Ese barril de Andes directamente se lo atrae. Otra vez esos flechazos adivinados. Esto va a ser prácticamente para Hover Totote. Está haciendo ahí prácticamente mucho daño. Está reñido, señores. Ya empiezo con los cohetes, Chopper. Dice, ¿sabes qué? Ya me desesperé. Pues dice Hover Totote, ¿sabes qué? Yo también. Hover Totote puede triunfar. Ya viene su barril, a menos que con ese tronco. Si dice, ¿sabes qué? Yo voy a guardar estas flechas para tus duendes. Hover Totote tiene un poquito de ventaja. Ahí ves a ese minero. Solo es cuestión de adivinar esos mineros. Pues ya la deja prácticamente en 902. Está dos cohetes y una flecha. Ya ven ese cohete por parte del Chopper también. Dice, ¿sabes qué? Que voy a mandar cohete. Hover Totote dice, pues ya también. Dice, a ver quién gana. Esto es un festival de cohetes, señores. Ya viene ese barril de Dandy. Otra vez esas flechas para detener. Dice, ¿sabes qué? Hover Totote se va a empezar a guardar los cohetes. ¿Le adivina el minero? Ahora sí lo acaba de congelar, pero prácticamente es de Hover Totote. Hover Totote sea el primer triunfo para su clan. Vamos a ver qué tal está. 1-0. Así es, Hover Totote. Con su mazo Lockbite. Van Hover. Hover. Pero por eso apuesto. Van Jototote. Hover Totote dice, ¿sabes qué? Estoy distraído, ya me voy. Chopper dice, el caballero. De mi parte, el caballero. A saber, Hover Totote, ¿qué es lo que dice? Hover Totote no ha respondido, se durmió, no se la cree de que ganó. ¿Por qué fue el que vamos a mostrar aquí el mazo? Estuvo prácticamente haciendo mucho daño con el minero. Van Hover. Ya es la segunda vez que le hablan. O jugará sin Van. 10 segundos. Cohete. Magnovo no es este. Me dijo Hover. ¿De what? Cervezar y Chopper. Cervezar acaba de aceptar partida. Y esto está muy mal. Punto para Hover, así es. De hecho ni la vamos a ver porque ya sabemos que era punto para Hover. Por aceptar cervezar. Entonces esto se coloca a qué puntos aceptar. Sí.
Sí, le entendimos, Darkos. No, no spam. Abajo no es spam. O se van. Okay. Dark Gods. Esto está 2-0. Ah, chinga. Dark Gods escribe el global. Dice 2-0. Disculpen, aplico caritas en el juego. Cervezar, tú ya ni tienes que estar aquí. Sacó weas. Cervezar, tú ya ni tenías que apretarle. Pues sí, esta es partida para Nike Scorpions con 3-0 por mal jugadores. La verdad que malos jugadores por parte de maquinones que no saben respetar. Y así queda. 3-0. Nos vemos en la siguiente partida en media hora. 3-0. Se han calificado para octavos de final, Nike Scorpions.